poquito a poco, poquito a poco, no corre. ¿La derecha? Bueno, bueno, la izquierda. Bien, valiente, bien. Sí, siempre marcando con la gente. Bueno, pues esta cofradía nació en el año 43 cuando un grupo de amigos afines que le gustaba mucho la Semana Santa y seguidores de la semana de referencia en España, que es la de Sevilla, aunque cada uno tenemos nuestra propia personalidad, se reúne para crear una nueva cofradía. En principio se barajan muchos momentos de pasión y vocaciones de la Virgen, pero uno de los que fueron creadores pues era un señor que se dedicaba al arte. Y entonces hizo un boceto del descendimiento. Se le enseñó a Antonio Castillo Astrucci, que es amigo de Luis Martín Illesca, que fue uno de los promotores de la cofradía, y le encantó muchísimo, le gustó mucho, lo único que pasa que claro, que era un boceto que le faltaba algunos retoques. Bueno, pues el Cristo estaba un poquito más abajo, le había faltado una proporcionalidad, entonces él se la dio y creó lo que tenemos ahí, a día de hoy aquí. El Cristo con la María Santísima de la Piedad, que es la Virgen que nunca nadie conoce, porque como va de espalda, pues nadie conoce, pero es una belleza de Virgen, una imagen preciosa. Este año el novedades en el Cristo no tenemos, el paso de Cristo no tenemos. Sí que es cierto que llevamos un crespón con un negro, con un lazo rojo, por las víctimas de los atentados que ha habido en Bélgica. Entonces, bueno, nos solidarizamos con ellos y estamos con todos los familiares y, por supuesto, tenemos en mente a esos que han fallecido. Y después el crespón que llevamos en la Virgen de la Esperanza fue una decisión que se tomó en a propuesta de la Junta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Badajoz, ya se venía barajando, de llevar un crespón en memoria de nuestro, que fue vicario general de la ciudad de Badajoz, don Sebastián González. Ahora mismo la hermandad tiene 530 hermanos aproximadamente, porque ahora en esta fecha siempre sube, pero unos 530 hermanos, y van a procesionar calculando unos 250 aproximadamente. Hay que tener en cuenta que 250 son los que van en fila, los que van por el medio, los niños, porque todos forman parte del cortejo, ¿no? Bueno, si echásemos cuenta de costaleros y de bandas y tal, nos iríamos casi a 500, ¿no? Pues es un cúmulo de sensaciones, hay una sensación de preocupación, no de miedo, porque tengo fe y tengo confianza en la gente que está a mi alrededor, a los miembros de la Junta de Gobierno, a los capataces, a los costaleros, a todos los nazarenos, con lo cual tengo fe en ellos y tengo confianza. Pero sí con un poquito de esa cosa de ver qué va a pasar, ¿no? Pero emoción, mucha emoción, sobre todo cuando salimos a la calle y vemos a la gente que ve nuestras imágenes, lo que queremos representar, con esa lágrima, con esa cara de dolor, o esa cara de pedir, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros hemos conseguido expresar lo que queremos. La pasión de Jesucristo y nuestras imágenes representan a Jesús y a la Virgen. La cosa más importante no de los pasos, sino de nuestra hermandad hoy, que vamos a pedir al Señor y ofrecemos nuestra penitencia por todos aquellos niños y mayores que están pendientes de un trasplante. Recientemente un costalero de aquí, de una de las hermandades, de aquí de Badajoz, no concretamente de esta, pero sí de una de las hermandades, pues ha necesitado su hijo un trasplante. Y bueno, pues vamos a colaborar vendiendo nuestras velas y nuestras flores. El próximo, entre mañana jueves, viernes y el lunes, vamos a intentar recaudar algo de dinero para ayudarle en esa operación que se ha realizado. Concretamente tenemos aquí el cartel que nos indica el hecho en sí. Pues de costalero desde 1965, voluntario aquel año en procesión magna porque no tenía costalero suficiente, hasta que le pusieron ruedas, y luego después, cuando empezó la asociación de costaleros, llevo ya 10 años con ellos, y este año ya, el año pasado hizo 50 años que le saqué por primera vez, y el año pasado ya ha sido la última vez con el descendimiento, y este año ya no salgo con él, pero saldré mañana en el Cristo del Amor por la noche, en la madrugada de la Vera Cruz. Es que salía de Nazareno aquel año.
y era procesión magna, y entonces los costaleros eran profesionales que cobraban 75 pesetas por sacar el paso, y no había suficiente costalero para sacarlo, y el entonces capataz del descendimiento, Antonio Lena, subió al púlpito y pidió costalero, o sea, que no salía al paso porque no tenía suficiente costalero. Entonces me dirigí a él y me ofrecí como el primer voluntario y que pidiera más entre los hermanos. Salieron más, sacamos el paso ese año y desde entonces le prometí sacarle. Bueno, todo eso son cuestiones muy internas que cada uno lo siente de una manera muy distinta. Pues yo en aquella ocasión le pedí un favor y me lo concedió. Y por eso sigo con él, claro está. Pues este año es una cosa nueva porque eso es un pensar de 50 años de costalero con él y este ya es el último. Tengo compañeros aquí, llevan muchos años y la ilusión es tremenda y el fervor que crea el Cristo, el Paso Cristo y la cuadrilla es espectacular. Entonces la decisión es brutal para salir. Pues un sentimiento tremendo, tremendo, porque esto es, el costalero es... El que es costalero es algo que lo haces con mucho sentimiento. Esto no, para ser costalero no vale cualquiera, tiene que ser alguien con mucho sentimiento. Entonces, bueno, pues el sentimiento es tan profundo que, bueno, que te metes en tu mundo y vas tirando para adelante como vas pudiendo. Pues la primera palabra pues sería ilusión, ilusión. Ilusión por muchas cosas. Por no solamente meterte bajo un paso y decir llevo un paso, sino ilusión de muchas cosas en la vida. Y te metes debajo y te caen los kilos y te acuerdas de momentos débiles, de debilidad y tiras para adelante. Y gracias a él pues vas tirando para adelante. Bueno, pues yo es que creo en Dios y yo creo en estas cosas y estoy aquí pues muy feliz, muy bien, muy a gusto y no estoy hasta constipada y aquí estoy. Bueno, mi familia tiene una vinculación emocional con esta hermandad porque aquí se casaron mis padres, se han bautizado, han hecho la comunión. Y nos gusta venir acompañando a este Cristo y a esta Virgen. Yo salía antes con la burriquita, pero me gusta más esta hermandad, esta cofradía, y porque la siento más, hice aquí la comunión y me gusta más porque siento como esa mariposilla, pues igual. Pues no sé, teníamos todas las tres mucha ilusión y muchas ganas de volver a salir, porque yo también salía con ella en la burrita. Y volver a salir, pues estábamos las tres súper ilusionadas y en casa, en plan, esperando ya por fin a salir, muy emocionada. ¡Todos por igual valiente! ¡Alta!
gustado, ay, siendo tú. El mijo cristiano.